en Derqui. En Derqui, un joven estaba durmiendo en la casa de su novia, tranquilamente, y un grupo de delincuentes ingresaron, aparentemente con fines de robo. Por alguna razón empezaron a forcejear con este joven, que estaba, como decíamos, durmiendo. Él quiso defender a su novia y terminaron matándolo de un tiro en el pecho. Lo que se está hablando por esta hora, por estas horas, es que lo habrían confundido con otra persona, con un empresario de la zona, pequeño empresario, estamos hablando de un cafetero de la zona, que ellos tenían el dato que tenía un dinero, que aparentemente este hombre tampoco tenía, Mariano. Sí, la verdad es que el caso tiene características espeluznantes, porque se trataba de un muchacho muy conocido en la zona, era guitarrista de una banda local, lo mataron, no está claro qué pasó. Esta mañana estaba hablando con los vecinos de Derqui, que me estaban diciendo que lo que vive Derqui es lo que ocurrió en distintos lugares donde por años gobernó el PJ o el Frente para la Victoria y demás. Derqui es una zona donde la policía está tratando de normalizar el tema de la inseguridad, pero se encuentra con que muchos responden a José Molina. José Molina es un caudillo peronista, justicialista de la zona, que respondía al anterior intendente, ¿te acordás, Azúcaro? Sí. Y realmente allí se arma como una situación de gavillas, donde la policía le cuesta entrar, le cuesta trabajar, porque responden a este hombre, José Molina, que encima es candidato allí en la zona y está procesado por una causa, por un emprendimiento inmobiliario, cuando era funcionario sciolista. Así que, digo, toda la política es local un de un peronismo dividido, que ha sido como un Big Bang, que ha ocasionado, imagínate que allí gobierna Cambiemos ahora, después de muchísimos años, bueno, genera en Derqui como un territorio donde a la policía se le hace imposible entrar prácticamente, ¿me entendés? Bueno, nos vamos a Derqui justamente.